Hoy con nosotros en 12 Notas, Nerina Bader. Secreto es tu canto, pájaro sagrado. Sol de verde, resplandor alado, colector del néctar, traslúcida prisa, ansiedad de flores, alas de la brisa, colibrí, pico flor, maino y bella flor, vuela la palabra con la luz. Bienvenida. Irina. Nerina y Irina. Hicimos el programa justo. Bienvenida y encantada de conocerte. Bueno, gracias, igualmente. Había escuchado tu trabajo, que era muy especial, que tenía, y la verdad que lo es. Bueno, muchas gracias. Bueno, tratamos de expresar los sonidos de este lugar del mundo, ¿no? Y tomando elementos del paisaje y de lo que nos rodea, y bueno, esa es la idea del trabajo. Cuando estudié tu biografía, tu vida, lo que hiciste, me llamó la atención que desde muy chica tuviste esa inquietud de buscar las cosas nuestras, las cosas representativas de Misiones. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y lo que pasa es que por esas casualidades de la vida, de lo que le toca a uno, el destino me puso en el lugar de la competencia desde muy pequeña. Entonces, ¿en cuanto al canto? Claro, entonces me tocó competir en un festival que se hace en mi pueblo, en Jardín América, que se llama el Festival Infantil de Folclore. Yo ya venía cantando folclore antes, desde más pequeña, pero a los 9 años me tocó participar en ese festival. Y bueno, primero representando a la escuela, después al pueblo, y después me tocó representar a Misiones. Tenías entonces, 9 años, eras re chiquita. Años. Entonces cuando salís a representar a tu lugar afuera, no podés cantarte una chacarera, porque ya para eso están los santiagueños, te canta un chamamé y te dicen, ah, sos correntina. Entonces bueno, ahí es como que comencé a indagar, a ver, y no era fácil porque no había mucho material, incluso hoy no hay mucho material. Y bueno, comencé a tratar de rescatar cosas y hallé por ahí un disco de Ramón Ayala. Y bueno, tomé cosas de ahí y después empezaron a aparecer otros autores y siempre como buscando, porque es como que ya me selló ese detalle, digamos. Esa situación de encontrarte además, representando a Misiones. Claro, y además que por ahí seguí cantando cosas y llegó un momento en que me pasó eso, ¿no? Decir... Bueno, está lindo expresarse buscando canciones, pero por ahí tenía ganas de cantar las cosas que tenía alrededor y de poder expresarme de esa manera, digamos, con las cosas que conozco, que son las que realmente conozco y siento, porque son las que están rodeándome todo el tiempo.
¿Y bueno, en tu familia alguien te acompañaba? ¿Cómo era el tema? ¿Alguien hacía música, cantaba, tocaba o no? Y mirá, no somos familia de músicos, no. Pero de muy chiquita sí, me acompañaban a los festivales, a las fiestas, a todo lo que... Pero no arriba del escenario. No, de llevar, viste que te llevan la ropita, los trajecitos y bueno. Teníamos un tocadisco con pasacassette, viste que era en esa época. Y bueno, ya de chiquitita mi papá me enseñó a poner los discos y entonces yo... Todo lo que encontraba, escuchaba y... Qué bueno. Y bueno, ahí uno ya va tomando ese camino, ¿no? ¿Sos contadora? Sí. No tiene mucho que ver. ¿Y la vida te llevó a conocerlo a Carlos Sueta? Claro. Yo me había recibido y estaba con un lapsus ahí de sin música y sentía ganas de volver porque... qué sé yo, para poder recibirme tuve que dejar de hacer todo, dedicarme al estudio. Bueno, cuando me recibí tenía muchas ganas de volver a cantar y a tocar y bueno, escuché unos sonidos de flautita en Jardín América justamente. Ellos estaban haciendo un curso, el curso de la música en Buda Guaraní. A mí me interesaba mucho eso, ya hacía un tiempo que venía recolectando música étnica de todo el país. Y escuchando y tratando de aprender. Bueno, y me fascina el sonido de los vientos, de las cañas. Y escuché ese sonidito y bueno, fui y le encontré a Caroso probando flautas. Y bueno, y ahí comenzamos a intercambiar ideas y bueno, él también quería que, digamos, gente que cante cosas y... Aparte había una chica linda, dijo, bueno... Bueno, eso tenía que preguntarle a él. Esa parte ya tenía que preguntarle a él. Y una cosa llegó a la otra y se casaron. Claro, y además él tiene un tema que se llama Pomberito de Ciudad, que a mí me gustaba mucho, que está en mi disco En la Tierra Sin Mal. Entonces aproveché y le digo, ¿me pasás la letra? De bueno, viste, palabra va, palabra viene. Disco va, disco viene. Disco va, disco viene. Y sí, ahora ya hace 8 años que estamos trabajando juntos y compartiendo la vida, ¿no? Con la música. ¿Cuántos grabaste? Cuando comenzamos a trabajar, él estaba presentando un disco Rituales Paganos y ahí grabé unos coritos en ese disco. Después me convenció en realidad para que grabara el mío porque yo le decía, estoy tranquila, acá atrás hago unos coritos, ¿sí? ¿Viste? Hago gestitos y tal. Pero bueno, me convenció y tomé coraje. Y grabé Nerina Badre en la Tierra Sin Mal, que es un disco de mitos, duendes y leyendas. Tratamos de buscar temáticamente esas, digamos, canciones que tengan que ver con estas cuestiones. Y bueno, el disco fue grabado en 2007, en los estudios de Matías también. Gran aporte para todo, para nosotros. Y bueno, y ahora estoy grabando el segundo. Estamos terminando. El tuyo propio, digamos, el segundo tuyo. Claro, el segundo mío. Después grabó Canto Rodado y otros. Y bueno, el segundo mío que se llama Contares y que tiene, ahora ya no es tan cerrado así temáticamente hablando, está como un poco más abierto, pero siempre canciones. ¿Y por qué Contares? Bueno, Contares porque... Bueno, hay gente que dice que yo las canciones las digo, las voy... Las contás. Las voy contando. Como que para mí es muy importante la palabra y, digamos, el contenido de las canciones, lo que dicen las canciones. Entonces trato de ir contándolas y, bueno, por eso el disco se va a llamar, se llama Contares. Yo vi una guainita corriendo y vi el tiempo jugando alrededor del camino de aquella niñita. Mojé mis pies en el río y nunca de allí los quité. El sol aún alumbra el camino que nunca pasé. Yo vi una mujer preparando otra persona. El tiempo paró porque pude observar su barriga.
La vida es amiga del arte, la parte que el sol me enseñó. El sol aún alumbra el camino que nunca pasó. Por eso una fuerza me lleva a cantar. Por eso esa fuerza extraña. Por eso es que canto, no puedo parar. Por eso esa voz tamaña. Yo vi muchos cabellos blancos en su frente de artista. El tiempo no para más, ella jamás envejece. Aquel que conoce ese juego del fuego de aquello que es el sol y el camino y un tiempo y el suelo y un pie. Yo vi muchos hombres luchando, oí sus gritos. Conozco el trasfondo de cada verdad encubierta. La verdad más pura de todas. No vale un andar bajo el sol. Ni un sol, ni un camino, ni un sol. Ni un camino, ni un sol. Por eso una fuerza me lleva a cantar. Por eso esa fuerza extraña. Que canto, no puedo parar. Por eso esa voz tamaña.